Hello, everybody. Hello, hello. Hello. Hello, how are you? Good evening. I'm fine, teacher, and you? Nice. How are you? Good evening. Good evening. I'm good. Thank you for asking me. No sé qué me, wait a second. Who was it? I'm good. Wait a second. I'm just having a little bit of troubles here. What is happening? Okay, there. Okay. Hello, welcome, welcome. Okay. Everybody's coming right now. That's great. Okay. Okay, let's go. Let's start. Welcome a los que acaban de llegar, bienvenidos. Welcome Jasmine, welcome Flor Carolina. Hello. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you, miss? Good, miss. Nice, that's good. Yes, you have to say good because yes, we have to be positive. Positive before everything, okay? Wait. Okay. Good. Hay que ser positive positives, okay? Wait. Okay. Hello, miss. Hello. Yes, can you? Fíjese de que por el momento no estoy en casa y no ando carga, así que posiblemente no me conecte mucho. I understand, miss. I'm sorry. I'm so sorry for that. Sí. But try to be here as much as you can. Pero intente estar acá lo más que pueda, okay, miss? Right, okay, thank you. Okay, so let's start today's class. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. And as you know, this is Course English for Word Program. This is Basic Module 1. Today's day is July 7th, 2022. La fecha de ahora es Julio 7, 2022. Well, it's Tuesday. I forgot to write the date. And my name again is Lizeth Rosmere Brado Martinez. Okay, and Today we are going to continue with, okay, at the end of the class, you will be able to know how to identify and use the possessive adjectives and nouns, okay? El día de ahora ustedes serán capaces de identificar los adjetivos posesivos y los nouns, okay? Los apóstrofes, ¿se han fijado que algunas palabras tienen una apóstrofe y una S? Well, today you will learn that, okay? El día de ahora vamos a aprender eso. Vamos a practicarlo y aprenderlo, okay? Porque yo sé que algunos restaurantes como Wendy's, okay, está Papa John's y otros restaurantes tienen esa apóstrofe y ahora vamos a aprenderlo. But to start, pero para iniciar, we are going to do this activity, okay? That it's a little bit of a spelling like yesterday. Vamos a hacer un poco de spelling, de deletreo, como estuvimos haciendo el día de ayer, okay? And how are we going to do it? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Give me one second. Oh, where is it? Oh my goodness, where are you? Aquí está, ya lo tengo. Okay. Vaya, básicamente cada uno de ustedes va a ir diciéndome un número y ahí le va a salir una occupation de las que estuvimos practicando y deberá deletrearla, okay? Let's start with Adela. Hello, Adela. Hello, teacher. Hello, how are you, Adela? Good. Good, good. Okay, great. Okay, what number, Adela? ¿Qué número quisieras? From 1 to 16, del 1 al 16. 16. Uh-huh. 5. 5, okay, let's go. What profession is this? What is the profession? Oh, yes. Can you spell this? ¿Podrías deletrear esa palabra, please? Sería E-N-G I-N-E-R. Yes. Yes, very good. Amazing, Adela. Thank you. Let's go with the next one. Good. Ángel. What number, Ángel? Tú acabas de entrar, ¿verdad, Ángel? No. No, vamos a hacer a alguien más entonces porque acaba de ingresar. Sí, pero ahorita voy a manejar. Oh, no problem, no problem. Ok, vamos a ver. Carolina Tatiana, what number, Carolina? 7. Ok, 7. Ok. What is this profession, Carolina? Barber. Ok, let's see. Oh, it's a hairdresser, pero vamos a deletrearla, ok? 1, 2, 3, go. H, A, I, R, D, R, E, S, S, E, R. Very good, Carolina Tatiana. Thank you. Let's go with Will. What number? Will? Hola, hola, me estaba acomodando. Oye. Oh, okay, good. Welcome. Okay, great. Okay, so what number do you want, mister? Let's try it. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5. I mean, 4, 5, 6. Oh, okay, 10. Oh, wow, lucky you. Okay, another number. Otro número, mister. Four. Okay. Mister, what is happening? Another no, but another number, huh? Ay, Dios mío. 2. Okay. Oh, Dios. What? What? Ya se acabó todos los comodines, el mister. Another one more number. 9. Aquí ya. What? No, ok, entonces le van a tocar deletrear todo esto, entonces. ¿Eh? Yes. Vuela de estudio. Ok, let's start. Ajá. Ok, L. Ajá. O. Ajá. S. I. E, remember? E. Ajá, ajá. Two es T. W. O. Ajá. C, E, R, O. Very good. Ajá, very good. P, O. Ajá. N, T, S. Yes, amazing. Le tocó penitencia because too many. Todos los comodines se gastó. Ever, let's go. What number do you want? 3. Okay, let's see. 3. Okay, what is this profession? Nurse. Okay, yes. Wow. Spell it for me. Nurse. Yes, amazing, Ever. Thank you. Good. Let's go, Jasmine. What number, Jasmine? 20. 26. 6, okay. What is this profession, Jasmine? No me acuerdo. Mecánico. Yeah. Está súper fácil. Vamos a ver acá. M, I, C, H. Ajá. A, N, I, C. Yes, amazing. Thank you, Jasmine. Flor Carolina. What number, Flor? 1. Okay, what is this profession? Singer. Sorry? Singer, ok. It says musician, but close. Estaba cerca, ok. Vamos a ver aquí. Let's spell it. M, U, I. And this letter, ¿y esta letra cómo se dice? Bueno, otra vez. Ok. Sorry, no te escucho. ¿Me escuchas? No. Se escucha súper lejos, como que si tú no es algo en el micrófono. O no sé si soy solo yo. Can someone confirm? ¿Alguien puede confirmar si soy solo yo o es? Hello. Sí, se la escucha. ¿Ahora? Trabado, ahora sí, Flor. Ahora sí. Hoy sí te escucho. Son los audífonos. Oh, sorry. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3, here. M, U, S, I, C, I, A, N. Amazing. Thank you, Flor. Thank you, thank you. Let's go with Karen. Hello, Karen. What number hello. Do you... Hello. 11. 11. Okay. What profession? Postman. Okay. Yes. Okay. Aquí lo tiene como postal worker, pero postman está súper bien, okay? O delivery man. Ese es otro, okay? So let's go here. P. O. Yes. Yes. P. I. L. L. W. Yes. O. Yes. R. K. E. R. Yes, amazing, Karen. Thank you very much. Okay, let's go with Metzi. Hello, Metzi. Are you ready, Metzi? Yes. Okay, what number do you want? 15? No. 16. Okay, let's go. What profession is this one, Miss? Let's see. Bailarina. Do you remember how to say bailarina, everybody? Dancer. Yes, very good. Vamos a ver ahora, deletreémoslo, por favor, Metzi. D. I. N. I? Is this one I? I. No. Yes. No. A. A, ajá. Y después, ajá. D, A, N, C, I, R. E, R. Very good. Thank you, Metzi. Let's go now with the Stephanie. Stephanie, do you want to try some spelling? ¿Quieres intentar hacer Stephanie? Ok, Stephanie, ya. Después vamos con la Stephanie Yesenia, vamos a decir. Entonces, Stephanie Yesenia y Stephanie Arias, para no confundirnos. Stephanie Yesenia, what number, Miss? 14. 14, ok. What is this? Ok, está fácil. A doctor. Yes, can you spell it? D O C T O R. Amazing. Thank you, Stephanie. Okay, now Stephanie Arias. Yes, very good. Miss, can you tell? Oh, 8. Oh, great. No, that's good. What profession, Miss, is this one? ¿Cómo se llama esa profesión? ¿Sabe? No. ¿Alguien le quiere ayudar a la misma? ¿Cómo se llama esa profesión? Vamos a ver. Clown. Yes. Repita, Miss Stephanie Arias, es clown. Ok. Payaso se dice clown. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es deletrearlo porque estuvimos practicando ayer deletreo. So, Miss, here. C-L-O. W-M. Amazing. Thank you, Stephanie. Very good. Let's go with... Nos salieron todos los premios. Yeah. Es que a ustedes les salieron todos los comodines, como dicen. Todos. Oh, my goodness. Let's go with Wilber Beltrán. Yes, go, mister. Wilber Beltrán. No te escucho, mister. No. Number 12. Well, okay. What is this? Ay, qué fácil. What is this profession? Teacher. Yes, can you spell it? Hola. Deletréalo, please. Hello. 1, 2, 3, go, mister, sí. Please. Uh-huh. T. E. Uh-huh. A. C. H. Uh-huh. E. R. Yes, very good. Let's go now with Giovanni. What number, Giovanni? 15. 15. Okay, Giovanni. What profession is this one? Taxi driver. Yes. Okay, let's try it, Giovanni. Mm-hmm. T. A. T. I. How do we say this letter? ¿Cómo se dice esta letra? X, X, X. Ah, ok. ¿Y acá? ¿Y acá? C, A, X, I, D, R, I, B, E, R. Amazing, Giovanni. Thank you. And the last one. We are going to do it with... Bueno, vamos a ver qué es, porque I don't know. Oh, yes, we have something over there. No sé quién es Fali 22. Oh, Ángel, entonces, Ángel, y tenemos ahí un número, ya voy a chequear quiénes son. Do you know, Ángel, what is this profession? Do you have any idea? ¿Alguna idea? Ahorita solo me hago una ahorita. ¿Ah? No, realmente. Lo puedo deletrear. Yeah, sure. It's vaya. Scientist. Quiero ver. Is. No, S. No. S. Ajá. C, A. I. Aquí, para aquí. Vamos a ver acá. Aquí recordemos. I. I. Ajá. I. A. I. No. I. I. N. T. A. I. I. Ajá. C. T. C. T. ¿Cómo decíamos esa letra una vez más? S. Ah, S. Sí. Very good, Angel. Thank you very much. Amazing, everybody. Thank you for doing that practice with me. This was a little bit of the spelling, as you know. Ay, Angel estaba manejando. I didn't see you. I forgot about that. Vamos a ver. Wilber Pires. Wilber Pires. Wait, mister. Quiero vemos ahí. Es que... Y de ahí estaba alguien que tiene Feli. Había alguien que tenía Feli. ¿Quién era? Se salió. ¿Quién? Yo, Fátima. I understand. Fátima, sorry. Y yo, ¿Quién es? Okay, now let's go in. And now we are going to do a little bit of practice, okay? What are we going to do? And this is called, it's like the broken telephone, okay? Wait a second, just give me 1 second, please. Wait. Okay, so the graphic tone, that is one game that we are going to do right now, okay? Este juego es como el teléfono roto. Why? Porque yo les voy a mandar ahorita, pero nomás que virtual, es lo bueno. Yo les voy a mandar un link ahorita aquí en Zoom, ok, en el chat de Zoom. Ustedes van a entrar, ahí pueden poner su nombre. Espérame que no me copio el link. Ok, ahí sí. Entonces van a entrar, escriben su nombre. Yo tengo Miss Alvarado. That's how I like to be called, Miss Alvarado. Entonces, ¿cómo es ese juego? Ya les mandé el link, ahí entren, está en el chat, en la área del chat de acá de Zoom. Ahí pueden ingresar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Van a entrar y al momento que usted entra, cuando yo active el juego, va a escribir una oración utilizando el verb to be. ¿Ok? ¿Cómo va a ser eso? Por ejemplo, van a poner, she's a teacher, they are students. Cualquier oración que se les venga con el verbo to be, she, el he, el is, en negativo, positivo. Ahora bien, Al momento que tú la termines de escribir, le vas a dar en un botecito, un botoncito, what? En un botoncito, ya me pareció Karen, en un botoncito que dice hecho. Entonces, al momento que ya todos se han inscrito, le va a aparecer que van a poder dibujar. Entonces, usted va a dibujar porque al momento que usted termine de dibujar, a alguien más le va a aparecer su imagen y el otra persona que le aparezca, digamos que a Stephanie le aparezca mi dibujo. Stephanie va a tener que adivinar qué decía esa oración. En inglés, obviamente, recuerden que es el verbo to be el que vamos a practicar. Ya tengo a Carolina. Uy, no sé quién entró con mi nickname. 7747. No problem, no hay problema que no entren con su nombre, pero ahí tengan, be careful. Hurry up, please, hurry up. No puedo entrar. ¿Qué le parece, Miss Adela? No puedo entrar. De veras. ¿Pero qué le dice? A mí me pareció Ángel ya. ¿A dónde me voy a meter? Ahí donde dice unirse. Ya viste que dice un botoncito que dice unirse. Arriba dice mi apodo. Y ahí puedes cambiar tu nombre. Mi apodo o mi nickname, dice ahí. Y, bueno, no dice mi apodo, dice. Ya tengo. Miss, fíjese que estoy teniendo problemas con la señal. No me aparece el link. Oh, I'm sorry, Miss. Ok, no problem, Miss. Solo vamos a hacer de todos modos, solo vamos a hacer una ronda. So it will be quick. No puedo. No, quizás lo... Pero me lo abrió en Google, así que ahí costó bastante. Sí, I'm sorry. Sí, a veces la señal. Ok, ya tengo a Will, ya tengo a Giovanni, Jasmine, Sofía. ¿Le doy en normal? No, no le tiene que dar en nada, mister. Solo le tiene que dar un clic en unirse. Ajá, ahí me salen opciones. Ahí me quedo ahorita. Sí, ahí quédese. Ah, ok. Ajá, yo ya lo tengo ahí seleccionado para empezar. Ajá, pero quiero ver. Sí, ahí está, ya te vi, Ever. No moving, no moving. Okay, so I'm gonna start. Voy a empezar ahorita. So no se le da donde dice unirse a reunión, no. ¿A dónde? Reunión, unirse. Es que no, cuando entras te va a salir elige un personaje y elige un apodo, dice ahí. Entonces tú vas a dar clic donde dice elige mi apodo y vas a escribir tu nombre. Y solo es eso. Ya tengo a Stephanie Andrade también. A Sofía. ¿Se lo mandan? Claro, 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 claro. Aquí va. Ahí lo mandé en el chat de aquí de Zoom. Ok. I am going to start, okay, you guys. Hoy sí voy a iniciar para que podamos practicar un poco. Uy, ya se pasó el tiempo de la asistencia, pero vamos a hacerlo después. Vamos a intentar. Ya tengo a Wilber ahí también, que pudo ingresar. Ok, escriban ahorita, recuerden una oración utilizando el verbo to be, ok? Hello, teacher, ¿me escuchan? Yes, mister, hello. Dígame, Will. Yo pensé que era en los 3 puntos de aquí que aparecen en la... Y darle al chat. No, no, no. Ajá, en el chat le va a aparecer el link. 3 personas han escrito en una oración. Recuerden que deben... Me salió un teléfono y ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es la cosa? ¡Ah! Ya terminó el tiempo, ya terminó el tiempo. What? No, ¿quién escribió esto? Hamster gritando en las cataratas. What? ¿Quién escribió eso? Why did you do it? ¿Por qué hicieron eso? Don't. Oh my goodness. No sale que el juego ya ha empezado. Yo no escribí nada. Sí, es que lo que pasa es que alguien le dio a empezar y solo dejó escribir como a 3 personas. So, no pude entrar. Tuve 0. Oh my goodness. Ahí ahorita le aparece una oración, mija, en la parte de arriba. Vaya, voy a volver a ingresar. Ok. Ay, no, my goodness. Tenemos que volver a ingresar. Sorry. Tenemos que volver a ingresar entonces. Creo que no sé si lo va a dejar ingresar. Ahorita tengo 11. Ya va a terminar el tiempo. Oh. No, ya no me dejó. No me dejó ingresar. Ah, bueno, sí. Ahí me aparece un teléfono y dice escribe no sé qué. Y está una frase, la frase que aparecía arriba, mister. Ya le voy a explicar, ya me voy a volver a salir para que vean. Y ahora describa esta escena. Un pino miro yo ahí. Escriba un pino. Una rayita me sale nada más. Es que no escribieron bien las oraciones. Oh my goodness, no. Ah, pero ahorita, por ejemplo, me acabo de encontrar una muy buena oración. Ahí sí, miren, esta persona sí siguió mis instrucciones. Wow. Uy, no, me equivoqué ya yo. Vaya, básicamente es que cuando entran, ahorita les sale una pantalla en blanco, vea todos. En esa pantalla en blanco usted va a dibujar la oración que aparece en la parte de arriba. Ahí dice una oración que sus compañeros escribieron. ¿Ok? Y cuando termine... A mí un teléfono me sale nada más. Solo un teléfono. Ay, entonces no entró Messi. Igual yo no puedo entrar. Ajá, no ingresó entonces. Igual yo no puedo entrar. Ay, I'm so sorry. Es que lo iniciaron. I don't know who did it. Oh my God. Y después cuando le dan en hecho, le va a aparecer, pues, para los que no pudieron ingresar, voy a poner el mío para que vean cómo es. Para la próxima, porque la vamos a seguir utilizando. Entonces yo, por ejemplo, esto dibujé, miren, porque miren la frase de arriba, ¿ya la vieron? Entonces, ¿ya vieron? She is happy, dice. Va. Entonces a mí me dibujaron esto, miren. Entonces yo aquí donde aparece la frase de abajo, yo voy a poner the man is happy. No sé, puede hacer. Entonces yo le doy hecho. Entonces yo tengo que esperar a que los demás en la parte de aquí arriba me va avisando a mí cuando han terminado. Aquí, miren esta oración. No, no, my goodness, no. Vampiro cargando. Tienen que escribirlo, les dije, verb to be, verb to be. Le voy a poner una donde aparezcan sus nombres para que les dé pena. Ok, y entonces así era el graphic tone. But don't worry, next time we are going to play this, ok. La próxima vez vamos a jugar esto. Ahorita vamos a continuar, ok. No se preocupen. Vamos a hacerlo la próxima. Pero in English, remember everybody, ok. English. Vamos a ver. Ahorita vamos a pasar lista. Por favor, digan presente. Vamos a empezar con Adela, Yamilet. Presente. Thank you. Ángel Rodolfo. Presente. Berenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Lorena Idalia. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilper Eduardo. Presente. Wilper Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Bien, gracias a todos. Thank you very much, everybody. Okay, sorry that we couldn't do that activity. Ahí, lástima que no pudimos hacer la actividad. Se les cerró. Ahí siguen. Porque yo me salí. Yo me salí. Ajá, sí. Yeah. Next time. Vamos a hacer otra. No se preocupen. Hay otras para que podemos hacer así que ustedes pueden dibujar y entre todos adivinamos. Okay, let's move on and continue. Vamos a continuar. And today's activity, as I told you before, y la actividad del día de ahora, como les estaba diciendo al inicio de la clase, es personal pronoun, I mean, possessive adjectives, okay? So, this topic, okay, it's very important, the possessive adjectives. Why? Because we express... possessions, ok. Con los adjetivos posesivos son muy importantes ya que expresamos que algo nos pertenece, expresamos posesión. ya sea de algún trabajo, de algún miembro de familia, de algún objeto. Entonces, para cada sujeto, como pueden ver por acá, personal pronoun o subject pronoun, tenemos un possessive adjective, ¿ok? Y ahora los vamos a aprender y los vamos a practicar. Pero antes que nada, vamos a tapar estos, permítame. Ay, no, si no se tapa, yo pensé que sí. Bueno, en los personal pronouns, ayer los estuvimos practicando un poco, ¿verdad? ¿Qué significa I? ¿Quién me recuerda qué significa I? Yo. Ah, ok. Yo. ¿Y you? Yo. Tú, ustedes. Tú, ustedes. We. Ajá, tú, ustedes. Nosotros. They. Ellos. He. Él. She. Ella. It. Eso. Muy bien. Ahora, como pueden ver, a la par dice que cada sujeto pues tienen su adjetivo posesivo. Entonces, para el I, vamos a decir, mi adjetivo posesivo sería my, ¿ok? My. Para you sería your. Para we sería our. Ajá. Para they sería their. Para he sería his. Para she sería her. Para it sería it's. Amazing. Very good. Ok, ahora que ya sabemos cuáles son los possessive adjectives, como pueden verlos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la par o después de un posesivo o un adjetivo posesivo, vamos a decir, ya sea un objeto, como les decía, un objeto, un miembro de familia, un trabajo, ¿qué más podemos decir? Una nacionalidad también, ¿ok? O sí, eso básicamente. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero decir, mi botella de agua me pertenece a mí, Dani, y demás, ¿ok? Entonces yo voy a decir my, porque estoy hablando de mi, de I, ¿verdad? Entonces sería my bottle of water. Yes, very good. Después, tu novio, ¿cómo sería? Tu novio. Yes, your boyfriend. Yes. Nuestra clase, ¿cómo sería? Our class. De ustedes, vamos a ver sus trabajos. No, sería de ustedes, trabajo de ustedes. Ajá. Their works. Como dijimos que se decían trabajos, lo vimos ayer. Jobs. Ajá, their jobs. De él, la esposa de él, ¿cómo sería? ¿Saben cómo se dice esposa? His wife. His wife, exactly. Her, el carro de ella. Her car. Her car. It's de eso, su comida. De eso. Food. Mire, vaya, ahí como pueden ver, my significa mi botella de agua, mía, vea, ajá. Your boyfriend significa tú o tuyo, ¿ok? Tu novio, vea. Our significa nuestro o nuestra. Their, de ellos. His, de él. Her, de ella, y it's, de eso, ¿ok? Y siempre, pues, lo que vamos a hacer es que, como les decía, vamos a agregar un objeto, ¿ok? Un objeto, un miembro de familia, ¿cómo se llama? What else? Just that, objects, family members, alguna ocupación, ¿ok? Y así. Vamos a ver, what do I have next? Ok, vamos a practicar un poco acerca de los possessive adjectives. ¿Cuál es el possessive adjective para I, everybody? Mine. Good. Mine. Para you? Your. No. Uy, me agarró el otro. No. No, dice que no. Ah, no, wait. Aquí, you. Yours. Yes, very good. No sé por qué no me agarré el otro. Your. Para he? His. Para she? Her. Good. Para it? It's. Ajá, it's. Para el we? Our. Para you? El otro you. De ustedes, ¿verdad? Your. Y para they? They are. Amazing. Good job. Okay, so remember that every personal pronoun has the possessive the adjective, right? Now, here I have some practice, okay? Give me 1 second. I want to check on something. Tengo un poquito de práctica en el cual me van a ayudar. Just give me 1 second. Okay, yes. Pero güey, primero vamos a hacer nuestras propias oraciones, porque recuerden que siempre son muy importantes que podamos crear nuestras oraciones. Entonces, vamos una vez más, sujetos, ¿cuál el de I? Bueno, solo me van a decir, por ejemplo, el de I, ¿cuál es el possessive adjective? Mine. Para she? Here. Para... Ajá, para he? His. Para it? It's. Para you? Your. Ajá. Para they? They. Para we? Our. Ajá, our. Y para el otro you? You. ¿Ah? You. Vaya, repitan después de mí. Vamos a practicar la pronunciación. Vamos a ver. Vamos a aquí. My. Her. His. It's. Your. Their. Our. ¿Cómo? ¿Cómo se dice este? Our. Sin pena, nadie lo ve. Ok. Your. Okay. Thank you. Okay. Vaya, ahora como les decía, si usted se aprende eso muy bien, ok, ahorita lo vamos a practicar mucho para que se nos queden, ok. Si usted se aprende muy bien eso, pues mucho más fácil para crear una oración, ok. ¿Por qué? Porque solo le agregamos un objeto, ok. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, mi carro. Entonces, yo voy a decir de la siguiente manera, my car. Vaya, ahora bien. Esto es lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿verdad? Pero recuerden que siempre le podemos agregar lo del verbo to be, ¿verdad? Que es lo que hemos aprendido en los días anteriores. Entonces podríamos decir, my car is black. ¿Ok? My car is black. ¿Por qué? Porque aquí le estoy agregando, miren, el posesivo, el objeto, que es lo que acabamos de aprender hace unos segundos. Y como estoy hablando de un objeto, pues obviamente yo agrego el is y yo le agrego un color acá. ¿Ok? Vamos a ir haciendo otra. Por ejemplo, her. ¿Qué le podemos poner a un objeto aquí a her? ¿Cuál sería? Her. Sorry? Pencil. Ah, her pencil. Her pencil is yellow. Ah, yellow. Very good. Her pencil is yellow. Y mire, Aquí tenemos primero el her, después el objeto, pencil, verbo to be, is. Y aquí le agregamos un color, como dijo la Miss, ¿verdad? Bien, bien. Thank you. Ok, let's go. Vamos a borrar esto porque no me gusta cómo me quedó ese cuadrito. Ok. Let's go with next one. Vamos a hacer otra. His. Un objeto, please. His. His hair is black. His shoes. Ah, his shoes. Oh, his hair. Okay, his hair is black. Amazing. Okay, vamos a ver. Vamos con its. Ajá, its. Aquí, recuerden que ese its va a ser, obviamente vamos a estar hablando de un, ya sea un objeto o un animal. Entonces yo, por ejemplo, ¿ah? Books. Books, boots. Por ejemplo, its boots are small. Yo creo que eso dijo, no sé, mister, si eso fue lo que dijo. Yeah. Ok, its boots are small. Miren, sus botitas o sus botas son pequeñas. Ajá, entonces digamos que estamos hablando, no sé, de un perrito, ¿verdad? Entonces yo le puse que eran pequeñas. Después tenemos your. Entonces, your, ¿qué objeto? Recuerden que también podemos utilizar miembros de familia, ¿verdad? Your mother is beautiful. Ah, very good. Your mother is beautiful. Y miren, aquí tenemos... your, que sería el adjetivo posesivo. Aquí utilicé a un miembro de familia, mother, verbo to be, is, y acá pues algún sentimiento, ¿verdad? Y también podemos decir there. There, ajá. ¿Un objeto, everybody? Solo escucho los mismos. ¿Dónde están los demás? Ya vamos a hacer sus oraciones, ya vamos a ver. There, un objeto que me puedan dar. House. Ah, their house is big. Vamos a decir, la casa de ellos, ajá, es grande. Big. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ok, después tenemos ahí, ¿cuál es el otro? Our. Wait, aquí estamos ya. Our. Ajá, un objeto, everybody. O puede ser un miembro de familia. ¿Ah? Our book. Ajá. ¿Cómo dijo, mister? Una vez más. Ruler. Ah, a ruler is... A ruler is... What can we say? Long. Large. Ok. Pink. Ajá, también podría ser un color. Muy bien, y el último de your, que estamos hablando de varias personas, ¿verdad? Your, un grupo. Your, ajá. Your sister is, Sonia, ¿ok? Y miren, la hermana de ustedes, ¿ok? Porque digamos que estamos hablando de varias personitas por acá, ¿ok? Varias personitas que están acá. Entonces estamos hablando en plural y la hermana de ellos o de ellas es Sonia. Y se puede utilizar eso, ¿ok? Preguntas al momento, you guys. Questions, doubts, comments. Se puede ocupar el yours y el player, porque es ellos también. Ajá, sí, se puede, cualquiera de los dos, el your, el there. Porque recuerden que... sería la hermana de ustedes es Sonia, ¿verdad? Ajá, exactly, mister. La hermana de ustedes es Sonia. Para utilizar un nombre, porque recuerda que ahí es donde utilizamos el verbo to be, right? Entonces, yes. Aquí podría haber sido también, your sister is Salvadorian. Your sister is 20 years old. Ok, podría haber sido también. Yes. Vamos a ver algunos ejemplos también. Wait a second. Let's go back. Me van a ayudar ustedes a leer, ok? Because it's very important. So please be ready. Por favor, están listos para leer. Aquí tenemos la primera. I want, please, help me to read. Wilber Beltrán, porque no me ayudaste en la actividad anterior. Ahorita sí me va a ayudar, mister. Please, please, ¿ok? Go, go, mister. Ay, how to make this smaller. Wilber Beltrán. Hello. Sí. ¿Me podría ayudar a leer acá? Please. It is a pencil. La parte de arriba. Todo. Todo lo que mire por ahí. Todo lo que es letra. It is a pencil. Ajá. It is pencil. Ajá. It is her pencil. Very good, Wilber Beltran. Thank you. Let's go. Next one. Wait, let me delete this one. Okay, let's go. Here. So what's the name for this one, Will? Ah, no, Will creo que tiene problemas ahorita. O ya. No, Will. Okay, no. So, entonces, Carolina Tatiana, what's the name for this object? Sería book. Yes. It's a book. Ajá. Entonces, para él, ¿cómo sería? Para él es, it is his book. Ok, ¿y para ella? It is her book. Ajá, pero en esta oración, ¿cuál sería? Her. Ok, can you read the sentence again? ¿Podrías leer otra vez la oración, please? ¿Cómo sería si el libro es de ella? Porque ella aparece en la imagen, ¿verdad? It is her book. Yes, amazing. Thank you, miss. Very good, very good. Let's continue because I have more. Here, help me, please, Diana. Sí. Ok, ¿me ayudas a leer, por favor, Diana? It is, ¿ah? It is, no sé. Ok, ahí está, no hay problema. Lunch box. Yes, very good. Ahora, en la siguiente, ¿cómo sería? Para decir que esa lonchera le pertenece a él. It is lunch box. Ajá, ¿y para ella? It is her lunch box. Very good, pero que en este caso, como está él, ¿cuál sería? Sería it is his lunch box. He's right. Very good. Thank you. No sé si aparece la respuesta. No, no apareció, va. Se apareció la línea. Bueno, let's go next one. I want to listen to Stephanie Arias. Miss, go. Uh-huh. Stephanie Arias. ¿Está por ahí, Miss? Ok, no. Oh. Tú la otra Stephanie. Stephanie, entonces Stephanie. Pero que me sale que tienen la cámara encendida. What happened? No los puedo ver ahorita. Oh. Hola. A mí sí me trabo la compu. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Eso estaba bien, ¿no? Hola. Hello. Hello, Miss. Wait. Hello, Stephanie. Okay, but it is an apple. Ajá, very good. Y después, para decir que es de él, sería? It is his apple. ¿Y para ella? It is her apple. Yes, very good. Thank you. Let's go with... Pero en este caso, ¿cuál sería la oración correcta, Stephanie? It is her apple. Yes, very good. Her apple. Pero es un boy. Oh. Pero es un boy. ¿Cómo sería entonces? Si es un boy. Everybody, can you help me with this one, please? It is his apple. Ah, okay. And I was like, yes, his apple. Porque estamos hablando de él. Que la manzana le pertenece a él. Let's go with the next one. I want the help from... let's see. It would be Metzi. Oh, no, no, no. Okay. But anyways, you are going to practice here. Y tengo un poquito más de práctica. What's his name? My father. Your father, really? Uh-huh. Messi? Barack Obama. His name is? Ah. Sorry. Uh-huh. No le escucho, Metsi. No le escucho, Metsi. Casi nada. Se le escucha como que tiene igual como anteriormente. ¿Cómo? It is Barack Obama. His name is... His name is Barack Obama. Yes. Where is he from? From me. From? USA. Yeah, he is from USA. Very good. Let's go with now Will. Can you practice, Will? Thank you, Metsi. Let's go with. Ay, Dios mío. Yes, let's see. What's her name? Yo. Okay. Yes, please. Her name is Shakira. Yes. Where is he from? She from, sorry. I don't know. What? No. ¿Alguien sabe? No somos mis artistas, así que no sé. Me neither. A mí tampoco, no me gusta mucho, pero sí, I know a little bit about her. Yeah, pero sería, she is from Colombia, right? She's from Colombia. Yes, very. Yeah, she's from Colombia. Let's go next one. Yeah. Let's go, Wilber. Sería, I don't know, Wilber Beltrán. What's his name? Wilber Byron, no sé, siempre me confundo con los dos chicos. Ya les digo. Ah, Wilber Beltrán, entonces, yes, I see your raised hand, ya vi tu manito levantada. Ajá. His name is Ben Diesel. Yes, and where is he from? What? Yeah, he's from United States. So he is from United States. From United States. Yes, thank you. Karen? Karen, are you there, Karen? Yes. Okay, what's his name? His name is Ricardo Arjona. Mm-hmm. Where is he from? He is from Guatemala. Mm-hmm. Nice, very good. Thank you, Karen. Let's go next one. Yeah, she knows. Let's go with Fátima. Fátima, no sé si puedes ver la presentación, Fátima, ahora. Es que no has practicado. Sí, sí, ahorita la veo. Okay. What's his name? His name is Messi, creo. Yes, very Leonel Messi, but yeah, you're good. Where is he from? Argentina. He is from Argentina. Yes, creo. Very good. Yeah, I think so. Yo creo que sí también, pero no sé mucho de él, pero sí sé que se llama León. Yeah, I know he's Leonel Messi. Oh, yeah, obviously, yeah. Like Michael Gonzalez, right? Yeah, I know. Let's go now with Luis. Luis, are you there, Luis? I know, Luis. Yes, I am. I know, Mr. Ya no hay. Pero le voy a preguntar. I'm going to ask you. Oh, my goodness. Está difícil. Oh, my goodness. I don't know what question to do. Tendría que buscar las imágenes, ¿no? So, but wait, in the other activity you will practice. En la siguiente actividad, okay. Sí, mister, usted le va a tocar, no okay? Okay. Now, wait a second. Wait. What are we going to do right now? I don't know if you have any questions. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos. Right now is the time. Ahorita es el momento. Como se pudieron dar cuenta en las preguntas que tenía por ahí en las imágenes, decían... His name is, porque recuerden, el name a cada uno de ustedes les pertenece. Es algo que nos pertenece, ¿verdad? Entonces, después decían el nombre y eso es algo que cuando al principio, ¿se recuerdan? Cuando se presentaron el primer día decían, my name is my, ¿ok? Y ustedes, yo sé que todo el mundo lo dice porque lo ha escuchado, pero no saben por qué, ¿ok? Ahora ya saben por qué, porque es que indica que a usted le pertenece el my, el his, el her. Cuando yo me estoy dirigiendo, permítame. Por ejemplo, ahí estábamos diciendo, por ejemplo, con Shakira, nos vamos a ir con Shakira. Entonces yo les preguntaba, what's her name? Entonces ustedes me decían, her name is, y después dicen el nombre, ¿verdad? Her name is. Y como pueden ver al principio de mi oración, pues yo utilizaba mi adjetivo posesivo y después, en este caso, mi objeto, digamos, era el nombre. Y después utilizaba el verbo to be y mi respuesta que era Shakira, Shakira. ¿Ok? Entonces así lo hacemos. What are we going to do? No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Questions, doubts, comments. Questions, preguntas, dudas. Right now is the time. Preguntas, chicos. No questions? Okay, if you don't have any questions, si no tienen dudas, ahorita vamos a hacer un poquito de práctica. ¿Y cómo va a ser esta práctica? Miren. Van a buscar 5 objetos. Ahorita se los voy a mostrar la práctica que vamos a hacer. Van a buscar 5 objetos ahí, que tengan ahí por ahí. Y van a escribir 5 oraciones. Ok, así miren. Ahorita les voy a mandar mi práctica. Voy a mandar mis objetos en el grupo de WhatsApp. Así lo vamos a hacer. Wait a second. Aquí va. Uy, no. Aquí. Permítanme. Que les iba a mandar un mensaje y aquí se quedó. I'm sorry. Ahí quedó en los no enviados, quedó porque no lo mandé. Ok, so aquí tengo mis objetos, ok. Y yo abajo de mis objetos voy a hacer mis oraciones, así. Bueno, ahorita les voy a mandar mis objetos. My headphones, ok. Because I have headphones. Bueno, no son ni headphones, son earbuds. Earbuds, my lipstick, okay, my mirror, sería my mother's marker, and my, no, it would be her mouse, okay, y así vamos a mandar 5 oraciones, solo así como los acabo de enviar, no le vamos a agregar nada por el momento, okay, ahorita solo nos vamos a ir básico, solo el adjetivo posesivo y el objeto. Yes, Will, creo que tienes una pregunta. Vi que encendiste el micrófono. No, dígame. Creo que Metsi se durmió. ¿Quién? Metsi, creo que se durmió. Metsi, ay, no me había fijado. Metsi, what are you doing? Es que yo creo que Metsi ya quiere participar por eso, que está con nosotros cerrados meditando. Ah, estoy escuchando. Okay. Y Metsi, rápido, abre los ojos. Okay. Vaya, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Busquen 5 objetos ahí cerca, que tengan ahí cerquita. Yo veo algunos que tienen un montón de objetos, ahí como Stephanie veo. Entonces, busquen 5 objetos, por favor, todos. Y mandan la fotito. Solo manden la foto. Miren yo, ay Dios mío, mi cosmetiquera metiendo un pilo. Manden solo la foto, no vayan a escribir oraciones, por favor. Solo foto, ¿ok? Fotito de 5 cosas, ahí en WhatsApp. Hoy, be careful. I'm waiting. Solo recuerden la foto de 5 cosas que tengan, 5 anything. Hasta yo voy a salir por ahí, ya veo en la foto de Stephanie. What happened to your cameras, you guys? No veo las cámaras de Stephanie, Karen, Fátima, Metzi, Carolina, Tatiana, Wilber Beltrán. Remember that it's very important that you activate your camera. Recuerden que es importante que tengan activa su cámara para ser efectiva la asistencia. Si tienen problemas de conexión por la cámara, sí necesito que me avisen en el grupo, ¿okay? Para que quede constancia. Pero si no, por favor, les voy a pedir que la tengan activa. Thank you. Okay, yo so, buscando las cosas ando, así que por eso no estoy. Okay. No, pero con tal que la tenga encendida, that's good. That's good. Oh, thank you, Fanny. Very good. Ya, uy, hay un montón ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 things veo en la foto de Stephanie. Teacher. ¿Ya? ¿Cómo hago para tomar la fotografía de WhatsApp sin salirme de esta aplicación de...? Vaya, no se va a salir. ¿Qué teléfono tiene? Es un Samsung Galaxy S8. Vaya, tiene botón, ¿verdad? No, es liso todo. Es liso, ay Dios mío, ahí se me agarra en curva. Entonces, le va a dar para, como que si se va a salir, pero no cuelgue la llamada. No cuelgue la llamada de ahorita, sino que solo como se salga. Como que se salga. Aquí dice que salir en un cuadrito rojo. No se salga, no se salga, sino que como es liso, ¿verdad? Vale, igual le voy a mostrar mi teléfono, igual aquí estamos en la conversación. Entonces, ay, no se mira. Vale, aquí en la parte de abajo le parece algo que se puede salir, ¿verdad? Así. Sí. Entonces, dele clic ahí. ¿Ya se salió? Creo que sí. Ahora se va a ir a WhatsApp y ahí va a empezar ahí a... Ay, no problem, mister. ¿Y qué es eso? What is that? A charger? Qué genial. That's great. Thank you. Thank you, Tatiana. Thank you, Angel. Thank you, Wilber Bertrán. Thank you, Ever, Jasmine, Carolina. Thank you. Who is sacrificio? I always ask who is Karen. No. Thank you. Solo 3 fotos tengo la mano aquí. Ah, oh, no problem, mister. Sí, está bien. Gracias. Okay. Thank you. Alguien puso... ¿quién será? Luis. Igual yo, Miss, para tomar la foto se salió. Se salió de la reunión. No, Miss, pero no se tiene que salir. No le dé clic en qué teléfono tiene, Miss, igual. ¿Tiene botón? Huawei. ¿Tiene botón o no tiene botón enfrente? No. Ok, entonces... No, pero ya tomé la foto, solo que en lo que tomé la foto sí se salió. ¿Really? Qué raro. Sí. Y qué me raro. Tocó volver a ingresar. I'm sorry, sí, no sé, I don't know why. Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que la mayoría ya mandó porque who is Ellie? Que one thing. ¿Quién está mandando solo una cosa? Okay, what? Ah, Stephanie Arias. So es Stephanie Arias, ¿eh? Ok, let's go. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Wow, miren mis Fátima. Nice, Fátima. I love your picture. Healthy food ahí. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Cada uno, como ven, hay un montón de fotos. Hay para elegir, ¿ok? Entonces, usted va a ir tomando, yo les voy a ir llamando a cada uno y usted va a ir diciendo por lo menos 1 o 2 oraciones utilizando los adjectives, los possessive adjectives. Y se los voy a poner acá en la imagen, ¿ok? No se, aquí en la presentación, no se preocupen, van a tener apoyo. Just give me 1 second so I can get there. Un segundo, you guys. Ok, aquí está. Entonces van a tener apoyo para la práctica, ok? Here you have them. Aquí los tienen. So let's go and I am going to start con, vamos a empezar con Giovanni. Giovanni, tú tienes la imagen que aparece de primero. ¿La en el chat? No, después de la mía. Sí, tengo Fanny. Ajá, vale, lo que quiero es que la describas. Por ejemplo, vas a decir, en la de Fanny está, ¿qué es lo que hay? Her. Her bottle. Ah, very good. Her glass. Okay, very good. Her mouse. Very good, that's perfect. Thank you. Solo dos objetos está bien. Very good, nice. Okay, okay. Good, good. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos con Adela. Adela, la siguiente, que es la de Carolina. Adela. Ahorita la veo. Ahorita la veo. Es que hay un montón de fotos, ya me fijé. Yo estaba y bajar y bajar y bajar y nada. ¿Cuál sería la de Carolina? Sí, Carolina Gutiérrez. Ajá. Ahorita. Dos oraciones nada más. Solo dos cositas vas a decir que le pertenecen a ella. Serían... Her is pencil. Her is or her pencil? Her pencil. Ajá, her pencil. Ajá, y la segunda, una segunda oración, vamos a ver. La segunda. Ay, no sé cómo se dice pulsera. Ah, se dice bracelet, ¿ok? ¿Cómo? Bracelet, aquí se lo voy a escribir, ¿ya la viste? Bracelet. ¿Dónde me lo escribí? En la reunión. ¿Sí? Bracelet. Okay, very good. Thank you. Her bracelet. Very good. Vamos a ver, una más. Quisiera que me ayudara Metsi. Metsi ya ratos está con ganas de participar. Yo la vi allí, estaba meditando. So I want to listen to her. Quiero escucharla. Ajá, Metsi. Sería la imagen de Jasmine. Jasmine. Yes. Ahorita lo busco. Ok. Aquí está. Te voy a señalar. Ahí le voy a ir señalando para que les aparezca. Ay, no me he visto la imagen bien. Ok. La vi. Jasmine, ¿verdad? Ya. Yeah. Ajá, de ella, ¿verdad? So. ¿Cómo se decía de ella? Her. Ajá. Su marcador, ¿cómo sería? Se dice. Pencil marker. Yes, very good. Ahora, su lápiz. O su, por ejemplo, radio es esa. Mira, ahí tiene una radio. Her pencil. Her shoes. Okay, her shoes. Very good, thank you. Y una más. Le va a tocar, please, please. Quiero ver quién no ha practicado el día de ahora. Flor Carolina, no he escuchado ni a Yasmín. Ah, no, sí, Yasmín al principio practicó. Va. Ok, Flor Carolina, entonces. Mi imagen no la leyeron. No la escribieron. ¿A dónde, mister? ¿Dónde es está el dinosaurio? No, sí, mister, es que falta otro tema y en el cual vamos también a utilizar los posesivos, pero deme un segundito, ya vamos a hacer, es que todas las vamos a hacer, ya va a ver. No es que les pedí solo algunos, por eso les pedí a todos, porque falta otro tema que también vamos a hablar de posesión. Que se acuerden que les dije el apóstrofe y la S, pues nos falta eso. Y ahí vamos a utilizar el resto de las fotos. Entonces, Flor Carolina, esta imagen, son de Everlemos. Entonces, ¿cómo serían esas cosas de él? No la encuentro. Le puse un puntito para que te salga. ¿No te salió? No. Ah, en el chat no te pareció, pero yo le puse un puntito para que le des solo clic al final de la conversación. ¿Ya la mío o no? Parece. Audífonos y unos controles que están. Sí, exacto, exacto, eso. Y un peine y un cepillo, ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo se? Ah, headphones, headphones. Aquí te lo puedes escribir, permíteme. Headphones. Ajá, así se dice, headphones. Your headphone is cool. Okay, very good. ¿Qué más? Y una cosa más, Miss. Vamos a ver. Cepillo. Toothbrush. 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 Ajá. Is it toothbrush? His toothbrush, right? His toothbrush. Ajá, toothbrush. Toothbrush. Ajá, very good. Toothbrush. Yes. Don't worry. You're good. You're good. Thank you. Right now we are practicing. Remember, okay? Now. Vamos con otro tema. Yo sé que ustedes están con muchas ansias de aprender. Yo sé, como estaba el mister, no utilizo mi foto. Sí, la vamos a utilizar porque les comentaba, y ahorita vamos con el otro tema de posesión. Hay muchísimos temas de posesión, ¿ok? Pero el día de ahora vamos a practicar solo dos, ¿ok? El primero, ¿cómo se llamaba el tema? Vamos a ver. No, este es el segundo. No, ese es. Adjetivo posesivo. Yes, very good. Possessive adjectives. Ajá. Yes, amazing. Thank you, mister. Okay, ahora vamos con el siguiente. The next one, it's called possessive nouns. Okay, el siguiente se llama possessive noun, que serían los nombres posesivos. ¿Y cómo los vamos a expresar? Se expresan de la siguiente manera, con el apóstrofe y la S. Y como pueden ver por acá, denme un segundo. Como pueden ver por ahí, en la primera imagen, tenemos el apóstrofe y la S, ¿verdad? Y en la segunda sección, después de la pleca, tenemos la S y un apóstrofe. ¿Por qué? Porque una S y el apóstrofe se utiliza después de una palabra singular y el otro se utiliza después de la palabra plural. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Ahorita le voy a poner unos ejemplos para que tengamos un poco más de claridad. Por ejemplo, vamos con los singulares. Singulares, yo me refiero a una sola cosa. One thing, right? One thing, one object, one animal, one person, one anything, ¿ok? Una sola cosa. Un objeto, un animal, una persona, ¿ok? Entonces, miren, por acá yo tengo lo siguiente. El primer ejemplo, the producer's job is. Miren, aquí está, miren, one person or one thing. The producer's job is. Entonces, aquí estoy hablando del productor. Hasta acá, miren, ve. Pero para yo decir que el trabajo le pertenece al productor, yo utilizo, miren, este apóstrofe con esta S. Después de la primera palabra antes del objeto. ¿Ok? Ahí tenemos otro objeto, otra oración. Vamos a ver, ¿me ayudas aquí, por favor, a leer? Me va a ayudar a leer ahora. Wait. Ángel. Please, Ángel. Hola. La siguiente, la que está ahí marcada. Le digo. Yes, the girls. The girl hair is. Yes, thank you. Y miren acá, como pueden ver, the girl, una chica, ¿verdad? La chica con el pelo, dice ahí. Y pues como solo estoy hablando de una persona, estoy indicando que el pelo le pertenece a la chica, ¿verdad? Siguiente, Diana, ¿me ayudas por favor? Jens and is. Ajá, Jens and is. Entonces acá estamos hablando de un, I think hand, mano, I don't know. Well, I think so. Jen, que es una persona, ¿verdad? Le agregamos la apóstrofe y la S. Y después va el objeto. Y ayúdenme con la última, por favor. Wilber Beltrán, que a ratos lo vi que estaba ahí llorando porque no le utilizamos la oración, pero ahora la vamos a utilizar, mister. Dígame. Help me, please. La última. Yes, please. The back color is, I think. Yes, very good. The bag's color is. Y miren igual, de la bolsa es color, what color? Ah, black, blue, whatever, right? Y miren, que lleva el apóstrofe y la S. Ahora vamos a ir a hacer un poquito de práctica para eso. Bueno, permítame, vamos a, quizás vamos a terminar el tema y después vamos a hacer práctica. Para ahora el plural. El plural, en el plural es cuando hablamos de más de dos personas, y, o sea, de un grupo de personas o de un grupo de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, y solo le agregan el apóstrofe. Y aquí dice la número 1, ¿me ayudas a leer, por favor, Karen? The Actors Coffee Break. Thank you. Miren, the Actors, porque estamos hablando de varios, ¿verdad? Siguiente, ¿me ayudas, por favor, Carolina Tatiana? Number 2. The Computer's Prize. Very good. Thank you. Let's go, please. Help me to read, Ever. The shoes, heels. Yes. Miren igual, the shoes. Como estamos hablando de varios, un par, en este caso, dos, ¿verdad? Entonces, se pone el apóstrofe. Y por último, Giovanni, ¿me ayudas, please? The last one. The noise boards, color. Very good. The notice boards, color. Ajá, notice boards. Color. Yes, very good. Miren, y solo se le agrega el apóstrofe. Ahora bien, aquí estaban algunas oraciones. Ahora vamos a hacer las nuestras. Ok, siempre es importante hacer nuestras oraciones. And let's go. And how do we do them? Please pay carefully attention to this topic because it's very important. Es muy importante. Ok, por favor, presten atención. Y miren aquí a la pizarra. Please. Ok, ahorita vamos con los singulares. ¿Qué pasa con los singular nouns? Dígame, Luis. Una consulta, digamos en mi caso que mi nombre termina en S y yo quiero decir o a alguien que tenga un nombre que termina en S, por ejemplo. Bueno. Vaya, ahorita por ejemplo yo quiero decir su carro, Luis, ¿ok? El carro de Luis. Mire, entonces, como estoy hablando solo de una persona, ¿verdad? El carro le pertenece solo a Luis. Entonces, yo vengo y pongo así, Luis car, ¿ok? Miren, yo automáticamente, lo voy a separar un poquito acá para poderles explicar un poco mejor, ¿ok? Yo automáticamente agregando este apóstrofe y S, eso no hay problema, mister. Aunque termine con una S, usted le puede agregar el apóstrofe y la S, ¿ok? Entonces, yo solo con decir Luis cars, Luis car, yo estoy diciendo que este carro le pertenece a Luis, solo con este apóstrofe y esa S. Entonces es muchísimo más fácil. Si usted no se sabe lo anterior, lo que les estaba explicando, lo de los adjetivos posesivos, ¿se acuerdan? Entonces solo con eso del apóstrofe y la S. Sí, dígame, Giovanni. Bueno, por ejemplo, en los singular noun, ese apóstrofe y esa S siempre lleva pronunciación. No, bueno, como me causa un poco de confusión, no. Diría... ¿Por qué? ¿En qué le causa confusión? No, pensaba que si esa S se pronunciaba, ese apóstrofe y esa F. Vaya, en el caso de aquí, del nombre de Luis, porque como no, ya lleva ese, pues no podemos decir Luis, o sea que... sino que solo sería Luis, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en tu nombre, que tu nombre no lleva ese al final, ¿verdad? Entonces es Giovanni, ¿ok? Ahí sí la vamos a pronunciar, seríamos Giovanni's house, por ejemplo, la casa de Giovanni. Ajá. Solo agregándole esta apóstrofe y esta S, yo estoy diciendo que la casa le pertenece a Giovanni. Aquí solo con este apóstrofe y esa S. And that's it. Y solo es eso. Giovanni, ¿aclaré tu duda? En este caso sí, Giovanni. Vamos a ver un nombre de chica, por ejemplo, Karen. Entonces sería Karen's boyfriend. ¿Ok? Entonces, aquí es Karen's. Tenemos que pronunciarlo. ¿Ok? Aquí sí. Porque no lleva ese, pero en el caso del nombre de Luis, quiero ver qué otro nombre puede llevar ese al final. Ahorita no me acuerdo de ningún nombre que lleve eso. Moisés. Moisés. Entonces ahí no se pronuncia más la S. Me imagino que con la S que tiene ya es suficiente. Pero al momento de escribir, pues, ¿cómo se llama? Sería que utilizaríamos el apóstrofe y la S. Hay uno que les quería explicar. Aquí, por ejemplo, boyfriend, Karen's boyfriend, estoy diciendo que el boyfriend pues le pertenece a Karen, va. It's her belonging. En el caso de Wendy's, ¿se han fijado que Wendy's, Papa John's, está, no me acuerdo ahorita qué otro commercial, business has the apostrophe S. Entonces aquí tenemos Wendy's restaurant, ¿ok? En este caso quiere decir que cuando crearon esta compañía de comida, no estoy haciendo sponsor ni nada, pero cuando crearon esta compañía el nombre era solo Wendy. Pero como ellos quieren decir que el restaurante les pertenece solo a ellos, entonces por eso les decidieron agregarle esta apóstrofe y esa S, ¿ok? Eso sería Wendy's restaurant. Yes, Ever? También he visto eso en las salas de belleza, que les ponen el nombre de la persona, el apóstrofe y la S. Yes. Yo también, pero quiero ver cuál. Vidal's, ¿verdad? Creo que Vidal's, creo que se llaman. ¿Me confirman? Amanda Salón. Okay. Amanda Salón. Vaya, exacto. ¿Qué quieren dar a entender con esto? Lo que quieren dar a entender es que el salón pues les pertenece a una chica llamada Amanda. O puede ser que por alguna historia pues así le pusieron, ¿verdad? Recuerden que pues, ellos tienen historia, ¿verdad? Estos lugares, entonces por eso deciden utilizar ciertos nombres, ¿verdad? No sé, quiero ver. Bueno, en este caso así es. Recuerden que este es para una sola persona. Vale. Singular nouns, ¿ok? Singular. En todos, si se fijan, solo he utilizado nombres de chicos, nombres de chicas, ok, y un objeto. Va, ahora voy con plurales. En plural nouns, estoy hablando de varias cosas, varias personas. Por ejemplo, puedo decir students, miren, terminen en S, estudiantes, ¿verdad? Y yo quiero decir que los libros les pertenecen. Entonces, student, porque si yo pongo así, students book, solo dice estudiantes libro. Pero yo solo con agregarle este apóstrofe aquí al final, yo estoy diciendo students book. Oh, so you are saying that the books are from the students. Okay, entonces aquí estoy diciendo que el libro les pertenece a los estudiantes. Aunque yo no vuelva a decir otra vez y repronuncia mucho esa S, pero con esta palabra, aquí ya solo agregándole esta S, pues ya sé que son varias personas. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir pharmacist. Voy a utilizarlo, José. Pharmacist. Clinic. ¿Ok? La clínica de los farmacéuticos. ¿Qué vamos a hacer acá? Igual. Solo le agregamos la apóstrofe, quiero decir. Y ya decimos que la clínica les pertenece a los farmacéuticos. ¿Ok? Quiero confirmar esa palabra de pharmacist en plural. Pharmacist. Pharmacist. Ujú. Sí, así sería, definitivo. So yes, do we have any questions? Questions? Oh no. Oh no, me falta una letra acá. Pharmacy, que lo escribí con S y es con Z. Así es. My mistake, sorry. Aquí sería así. ¿Preguntas? Yo tengo una. Dígame. ¿Cuándo es en sí que utilizamos estas apóstrofes? No comprendo bien así. Para indicar que algo pertenece a alguien, Miss. Así como el tema que estamos aprendiendo hace unos segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo, por ejemplo, yo quiero decir que quiero ver tu foto. Voy a ver tu foto ahorita mismo. ¿Qué fue lo que enviaste? Flor. Es que hay un montón de fotos, Dios mío. ¿Cómo tienes, Flor? Se había subido los audífonos, un plumón y una pulsera. Creo que aparece. Ah, ya lo hizo. Sí, ya lo vi. Ok, vaya, pero me voy a ir con la foto de Ever, que ya la habían hecho. Entonces, yo en vez de decir his control, his toothbrush, yo puedo decir Ever's headphones, Ever's toothbrush. Y solo con eso ya estoy diciendo que el objeto, o sea, todo lo que mandaron en la foto le pertenece a Ever. Pero tengo que decir el nombre porque estoy hablando solo de una persona, vea. O sea, este tema que les estoy explicando es otra manera de utilizarlo, les decía, ¿verdad? Otra manera de decir que algo le pertenece a alguien. ¿Sí me escucharon eso, verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, y les decía que cuando solo es una persona se le agrega el apóstrofe y la S, y cuando son varias, ¿qué sucede? Solo es el apóstrofe. Después de la S, el apóstrofe. Después de la S, el apóstrofe. Muy bien. Y después el objeto, vea, del cual se habla. Muy bien. En lo general, en lo particular, quiero decir, en lo general, what? En lo particular, por ejemplo, a mí se me hace más fácil agregar solo el apóstrofe y la S, vea, para hablar de alguien que le pertenece a algo. Por ejemplo, yo puedo decir, mis Alvarados, water. ¿Ok? Mis Alvarados, cars. ¿Ok? Entonces, con eso yo estoy diciendo que, pues, obviamente esto me pertenece, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el tema también de indicar que algo les pertenece, ¿verdad? ¿Preguntas? Flor, ¿te quedó claro ahora? No sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, hoy sí. Ok. Sí, es lo mismo que estábamos viendo antes, nada más que en lo personal, pues yo siento más fácil ese tema, ¿verdad? Yo, pero algunos pues pueden sentir más fácil el tema anterior, el de her, his, their, our. Ok, ahora, ¿cómo se recuerdan? Las imágenes no las terminamos, ahorita las vamos a terminar. Y quedamos por la de Beltrán, Wilber Beltrán. ¿La podrías describir, Karen, please? Karen. Sí, ahorita. Ok. Aquí. ¿Ya la viste? Sí. The pencil is rose pink. Okay, very good. Pero así está bien. The pencil is rose pink. No. His pencil. Ajá. Okay, now you're good. Ajá. Next one. His pencil is pink. Ajá. One more, miss. Una más, una oración más. Engrapadora, ¿cómo se dice? Stapler. Ya lo voy a escribir, pero stapler. Please, you guys, pay attention. I told you to pay attention, okay? Stapler. Ahí está. Ajá. Stapler is black. Okay, very good, miss. Thank you. Let's go next one. Ever, can you describe the next picture, please? Ever, la siguiente es la de Ángel. Esta. Ok. Ángel. ¿Cómo se dice? Ah, bueno, ya vi uno. Okay. Angel's Camp. Ok, very good. Pasta, no sé cómo se dice. Ah, se dice toothpaste. Ahorita te lo mando. Toothpaste. Toothpaste. Angel's toothpaste. Ajá, very good, very good. And? Angel's control. Yes, very good, Ever. I love it because it's the topic right now. Nice. Let's go next one. It would be Jasmine. Aquí, en la foto de Tatiana. En la foto de Tatiana. Ahorita ahí la marqué en el grupo para que puedan. Tatiana's book. Así. Ajá, very good. Yes, yes. Tatiana's book, ¿verdad? Ajá. Tatiana's pencil. That's okay, miss. Thank you very much. Así está bien. Okay. Vamos a ver, next. Lentes, ¿cómo se dice en inglés? Glasses. ¿Cómo? Glasses. 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 Ajá. Glasses, se dice. Yes. Thank you, teacher. No problem. Very good. I love it. Let's go with Luis. Luis, can you do Will's picture? Will's picture. Yes, please. Creo que tenía la mano, les puse, así que dispensen. No problem, mister. That's okay. It's good. Good, good, good. Let me see. Ahí está. Ahí está. Yes. Oh, yeah. Let me see. Okay. ¿Es un gafete o qué es? Yes, I think so. Creo que sí. Ah, ok. Pero no sé cómo decir gafete en inglés. Ok, give me one second because I don't know either. wait, it's my first time for gafete. It says cafete too. No, wait, no. Maybe ah, batch. It's batch, mister. His batch. Like lote. ¿Ah? Así como lote. Como el lote de un medicamento, digamos. Así se dice batch. Batch. Really? Ahorita voy a mandar. I didn't know. I didn't know how to say lote de medicamento, but now I know batch. But for me, a batch is something like this, like a car, like a gafete. Ajá, pero no sabía que se bat con D y batch y el otro es con batch, algo así. Creo. Ajá, creo que es diferente, right? ¿Cómo dijeron? Cargamento, dijeron, ¿verdad? Ajá, algo así, no sé. A mí me sale, no, I don't know. ¿Cómo escriben gafete? Batch. B, bueno, aquí se lo voy a escribir, permítame, ahí en la, en la presentación. Se escribe así, batch. Ah, no, es diferente. Ah, ¿y cómo se escribe? Se pronuncian igual. ¿Cómo se el de que me estaba diciendo cargamento de medicina? ¿Cómo sería? Lote de medicina. Ah, lote de medicina. ¿Cómo sería? Ahí lo escribí. Oh, en el chat. Ok. Ah, batch. Este es batch. Oh, batch. Sí, se pronuncian casi. Batch y el otro es lo mismo. It's almost the same. Yeah, batch. Okay. It has, yeah, okay, his good. Continue. His batch, his pen, his, I don't know, what is that? No, I think it's like a charger, right? Right, okay, with? His charger. And his, what is that? A lipstick. No, well, I don't know. or Rimmel. His I Rimmel. Don't know. Lash lifting? No. I don't know. Mascara. It's a mascara, mister? Well, it has a pen. ¿Tiene ahí un pen? Yes. Pero no sé, Will no nos confirma y nosotros cómo vamos a saber. Oh my goodness. Very good, Will and Luis. Thank you. Okay, let's go with the next picture. Ahora vamos con Wilber. ¿Quién es? Víctor y Jaslyn. ¿Quién es? Porque si no, la misma foto me van a leer. Yo, Miss. Okay, thank you. Vamos a ver. Wilber Bertrand, ¿tú quieres hacerla? Okay, do it. No. Oh, you do it now. You say you. Let's do it. You can do it. Yes, you can do it. Practice. ¿Cuál? La que le acabo de señalar ahí en el chat de WhatsApp. Ahorita le voy a estar mostrando porque ya lo vi que you are not watching the picture. El de que dice Víctor y Jocelyn. Yes. I just told you yes. Yes, chico. It's a girl. Yeah. Oh, it's already open. Great. Ya, perdí. Bueno, sería... What? No. You can do it, mister. Uh-huh. Yes, you can do it. Uh-huh. Pero... Empezar... 1, 2, 3, go, mister. You can do it. Para. Está ya. Ahí está. Ajá. Ay, no, ¿qué hice? Okay, there. Wilber, what happened? No, what is happening? You can do it. Ajá. I am a goner, right? What? No, Adela, can you help me, please? Her? Uh-huh. Her, ya se le olvidó. Her. Uh-huh. Her. Pero. Ajá. Teddy bear. Okay, for example, her teddy bear. Her pencil. Thank you. Her panda. Okay, también puede ser Karen's headphones. Karen's headphones. Ajá. Are you paying attention, everybody? Ya vi que solo algunos están prestando atención entonces, porque los que han entendido no han, porque creo que sí, ¿verdad? Lo hemos hecho extra explain. Vamos a ver ahora. Oh, thank you, Carolina Tatiana. Okay, let's go with this picture, miss. Vaya, espérame que no veo bien. Está un poquito de ladito esta foto, pero you can do it, miss, you can do it. Vamos a ver. Let's go. Ajá. ¿De quién es la foto? ¿Ah? ¿De quién es la foto? It's from... Ay, es que como lo... Wait, me pasé a la compute. Creo que es de un chico, miss. It's a boy, porque no tiene nombre ahí. Vaya. It's a pencil. Ajá. It's a mouse. His mouse, perdón. Ajá, very good. His notebook. Okay, very good, miss. Thank you very much. Good. Let's see, next one. Wilber Baires. Thank you, mister. Let's go. Hola. Hello, yes. Sí, yo me acostaba a tener un poquito esta parte. Okay, tell me, mister. Sería como... Ajá. Dígame, mister. Es que no me entiende, mister. Dígame. Primero tengo que decir lo que es la... Es que hay dos maneras. Hay dos maneras. Por favor, todos vean acá la... Oh, my goodness, quiero ver. No puedo hacer... Ok, ahí está. Ahorita aquí voy a volver a hacer un pequeño repasito de lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Tenemos dos formas. Voy a silenciarlos a todos ahorita porque me escucho doble and I don't like it. Vaya. Tenemos dos maneras, ahorita les estaba explicando, dos maneras para que puedan decir que algo les pertenece, ¿verdad? La primera forma que les decía que podrían utilizar era cuando teníamos los adjetivos, los possessive adjectives, los tapé. Y la segunda manera les decía que era con los apóstrofes, ¿ok? Que es singular y plural. En el caso de singular es que agregamos al nombre el apóstrofe y la S. O sea, tenemos solo una persona y agregamos el apóstrofe y la S. En el caso del plural, lo que sucede es que después de la palabra en plural le vamos a agregar el apóstrofe. ¿Cómo sabemos que es plural? Porque termina en S. O sea, estamos hablando de varias cosas. Así como en español se han fijado, ¿ves? Students, estudiantes, books, libros, teachers, docentes o profesores, doctors, doctores. Entonces, ese tipo de palabras, pues solo sería de agregarle el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cuál puedes utilizar para decir que algo pertenece a alguien? Cualquiera de los dos temas, ¿ok? Puedes utilizar el de her y el de... Yes, Adela. Tengo una duda, para pronunciarla cuando es en singular y en plural, ¿se pronuncia igual o mismo? Ok, se pronuncia igual o mismo, chicos. ¿Qué les acabo de decir? Vamos a ver quién se recuerda, vamos a ver. ¿Se pronuncia igual o no? ¿Quién se acuerda? ¿La S se pronuncia igual o no? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Se pronuncia igual. Exactly. Sí. Lo que cambia es en la escritura. En la escritura. Yes, very good. Exacto. Lo único que cambia es en la escritura. Al momento de pronunciarlo, la S va igual, ¿verdad? O sea, la primera forma sí, vea, porque aquí, pues, obviamente, para decir que algo le pertenece, debo de agregarlo. Entonces quedaría Karen's. Pero en la siguiente, pues ya tiene la S, entonces no hay que agregarla, ¿verdad? Solo sería agregar el apóstrofe. Y de hecho, les comentaba aquí en la presentación, ¿verdad? Que en el singular, o sea, cuando tenemos solo una persona, le agregamos el apóstrofe y la S. Y aquí están en los ejemplos, como pueden ver. Y cuando tenemos en plural, miren, aquí no aparece en rojo, solo aparece el apóstrofe en rojo. ¿Qué es lo que debemos de agregar cuando sean varias personas? ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No problema? ¿Duda o pregunta? Ok, vamos a ver, vamos a seguir con las imágenes, vamos a ver qué... ¿Dónde están? Aquí. Entonces, Mr. Byres. Se salió Mr. Byres. What happened? No. Ah, no lo veía. Ok, here, mister. Vaya, ahora, estas son objetos de... Yo le voy a decir de quién son. Uy, no sé de quién son. Digamos que es una... ¿Son suyas? Sí. Ah, pues no, tiene que ser otra imagen. Esta. Vamos a ver acá. Ay, se mira un mensaje. Let's go. En este caso voy a decir una de las cosas que están ahí, ¿verdad? Yes. Para, ¿cómo se dice? Sombrilla. Umbrella. Ah, umbrella, perdón. Ajá, yes, umbrella. No es una cosa, voy a decir umbrellas. ¿De quién es la umbrella? Esta es una chica, ¿no? Ajá, es de una chica, entonces sería... Umbrellas. No, tengo que decir el nombre de un solo, ¿verdad? De Adela es. Es de Adela. Sí, tengo que decir el nombre de un solo. Umbrellas. Vamos a hacer un repaso mejor. Vamos a hacer un repaso. Permítame. Ya. Yeah. Her. Her, ¿y cómo se dice sombrilla? Her umbrella. Her umbrella. Umbrella. Ajá, very good. Es que hay dos maneras, mister. Hay dos formas. Está con que utilices los adjetivos posesivos, que ahorita voy a explicar, ok, no hay problema. Hagamos un pequeño repaso. Uy, ya va a ser ahora. La hora de la asistencia. Wait a second, vamos a pasar a la asistencia because it's very important, as you know. Please say presente, por favor, digan presente. Adela, Yamilet. Presente. Ángel Adolfo. Rodolfo. Rodolfo, presente. I'm sorry. Brenda, Verónica. Carolina, Tatiana. Presente. Diana, Elizabeth. Presente. Ever, Antonio. Presente. Fátima, Liliana. Presente. Flor, Carolina. Presente. Yasmín, Esmeralda. Presente. Karen, Yasmín. Presente. Kenia, Lisbeth. Presente. Lorena, Idalia. Luis Alonso. Presente. Metsi, Sofía. Durmió otra vez. Durmió que. Metsi. Y apagó la cámara. Metsi. Si no enciende la cámara, no, I cannot. Ay, sí se durmió. Wow. Ok, Stephanie Elizabeth. Presente. Thank you. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Giovanni Antonio. What happened to Giovanni? Giovanni went out too. También se salió Giovanni. What happened? Okay, vaya. I want to talk to you a little bit, okay? Quiero hablar con ustedes un poquito, okay. I want to try to be my best, ok. Yo quiero intentar que ustedes aprendan lo más que puedan, ok. Lo más que ustedes puedan. As you can see, I try to have different activities, como ustedes pueden ver en la actividad y en las clases. Yo siempre trato de tener de actividades para que todos puedan practicar, ¿verdad? Entonces, just in some topics, como en algunos temas, recuerden que ustedes van a tener que escuchar con mucha atención para después practicarlo, ¿verdad? Porque de eso se trata más que todo en la gramática. Mañana vamos a repasar todos los temas que hemos visto en esta semana, ¿ok? Entonces, ¿sí? Solo una consulta. A mí me gustaría quedarme ahora. Ya le confirmo, Miss. Permítame, le toca Brenda. Como no vino Brenda, sí, Miss, le tocaría... No, que Brenda se quedó el martes, ayer, sí, ahora le toca a usted, Carolina. Mañana le toca a Diana. Ok, gracias. Ok, bye. Entonces, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, ok, porque recuerden que lo que queremos es aprender mucho, lo más que podamos, ¿verdad? Todos queremos aprender, ¿sí o no? Y dar nuestro mejor esfuerzo, ok, lo más que podamos. Yo sé que a veces... Todos ya estamos cansados del día, de todo el día, desde las, no sé, 5 de la mañana, no sé a qué hora se levantan ustedes. Yo, por ejemplo, a veces me levanto a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y me toca estar hasta ahorita, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para poder aprender algo nuevo, ¿verdad? Yes, Wilber. Sí, fíjense que yo esto ya lo vi hace bastante, pero se me ha olvidado como... I trabajo, ¿no? Yes, I know. No problem, mister. No se preocupe, mister. Siempre. Por lo menos yo los pronombres personales me los podía I, you, he, she, it, we, you, they. Pero aquí veo que a veces están en desorden, ¿verdad? Sí, el orden no hay problema, mister. En el orden que se escriban no hay ningún problema. Por lo menos yo le pregunto, perdón, perdón. No, dígame. Y de aquí tenía que decir hair, umbrella. Exacto. Primero iba, de hecho creo que al principio del tema les explicaba, ¿verdad? Que primero íbamos a poner el posesivo adjetivo y después un objeto, ¿verdad? Sí, sí. ajá, un objeto, ya podía ser, les dije yo, un miembro de familia, les dije yo, un objeto, un animalito puede ser también por ahí, ok. Por ejemplo, yo puedo decir, my cat, mi gato, ok. Y así, ¿verdad? Para decir cosas que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, sí, eso era básicamente, pero sí, ok. I want you to do your best. Yo quiero que ustedes hagan lo mejor que pueden porque, miren, Messi, I don't know what happened to her. No sé qué sucede ahí. Porque después van a decir. Giovanni ya regresó. ¿Ah? Yo sí, acabo de ver a Giovanni, pero sí. Giovanni. Sí, es que tuve un bajón de internet, por eso es que sorry, me cortó. Por eso es que me salí. No fue por otra cosa. Ok, ahorita ya le puse ahí, sí, mister, la asistencia de la segunda parte, porque la acabo de pasar. Entonces, hay que tratar de hacer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Siempre, por favor, porque tal vez hay algunas cosas que ustedes, como dije, dice Mr. Wilbert Baires, ya las sabían. Yo entiendo completamente, así como el verbo to be, que ustedes me dijeron, sí, mija, ahorita no, we do understand, pero siempre aprendemos algo nuevo, ¿ok? Por ejemplo, Luis, tal vez ahora no sabía que con el nombre de él podría agregar el apóstrofe y la S, y ya aprendió eso, ¿verdad, Luis? Sí, muchas gracias. Ya, yeah, entonces, por eso les digo, y yo también aprendo algo de ustedes, porque, por ejemplo, yo no sabía que batch significa lote, y lo aprendí ahora. Yo no sabía eso, miren. En inglés, en realidad nunca lo había escuchado. Entonces, yo como así, yo voy a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de mí. Voy a compartir, ok, el conocimiento. Pero sí necesito que todos pongamos de nuestra parte, porque yo sé que algunos sí le están poniendo muchas ganas, pero yo quiero que todos le pongamos ganas, ok. Let's do our best. Todo nuestro mejor esfuerzo, ok. Voy a hacer ahorita el pequeño repaso porque tenemos tiempo. I feel we have time. Yo siento que sí nos alcanza el tiempo para hacer el tema. Así que vamos a ver. So please, please pay attention. Okay. Possessive adjectives. Okay. One more time. Okay. So los possessive adjectives, recuerden que para cada sujeto, así como nos acaba de recordar Wilber Bertrán, tenemos un Wilber, no, Baires. Tenemos, sí, Baires, Mr. Baires, thank you. Entonces, para cada uno de ellos, ¿cómo se llama? Tenemos un posesivo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir que me pertenece a mí, a I, entonces sería, el posesivo sería My. ¿Qué significa? Mío. Thank you. ¿No? Para she, ¿cuál es el possessive adjective? Her. Very good. ¿Qué significa? Su, de ella. Su, de ella. Muy bien. Para él. Her. His. Very good. Para eso. It's. Very good. Para nosotros. Our. Very good. Para, quiero ver, de ellos. Ajá. Y para tuyo. Your. Dígame, Ever. Tenía una duda con la pronunciación de hours. ¿Cómo se dice hora en inglés? Hours. ¿Y eso sería? Hour, es lo mismo. Let me tell you one thing. Ajá. Hours. Es que la diferencia sería, porque también existe el con S, permítame. ¿Me escucho doble? I don't like that. Permítame, voy a silenciarlos un ratito. ¿Cuál es la diferencia, mister? Nos vamos a fijar en el contexto de la oración, mister. Porque no es lo mismo que digamos our cell phone a decir the hour is, aunque esto casi no se utiliza, the hour is 9:53, ok, p.m. Es muy diferente, ok, the hour. O sea, la diferencia sería en el contexto de nuestras oraciones. Ahí es donde vamos a identificar si es hour de posesión, porque aquí estoy diciendo our cell phone, nuestro teléfono, ¿ok? En cambio, en el otro estoy diciendo la hora es 9:53, quiero decir PM, ¿ok? Esa sería la diferencia. Ya, yeah, no problem. Good question. Muy buena pregunta, de hecho. Porque sí, muchas personas tienen algo. ¿Por qué? Si pronuncia. Yes, Wilber Virus. Sí, lo que acaba de poner abajo, the hours is, y está el número. Yo con los números me cuesta un poco. Eso se puede decir contractado. Sí, como contractado, mister. Sí. De lo que estaba diciendo un día, por lo menos lo de la, no sé, donde dice out. Hour. Se puede, hour. Ajá. Pero quiero contractarlo con el is, dice usted. Ajá. Sí, se puede contractar, o sea que aquí puedo haber dicho the hours, así, the hours, y acá, eso es algo que suele suceder, que suelen confundir el verbo to be con ese tema, con el tema del apóstrofe y la S, no sé si les ha pasado, pero muchas personas confunden eso y es completamente diferente. Porque aquí estoy 9:53, había puesto 9:53 p.m. Aquí estoy contractando el verbo to be, este verbo to be que tengo acá is. No estoy diciendo que las 9:53 le pertenecen a las horas, ¿verdad? No, no, no. Ok. Estoy diciendo the hours 9:53 p.m. La hora como una es... pregunta, ¿verdad? Ah. Sí, what apóstrofe is... Exacto, ahí es en el verbo to be. Nada que ver con el apóstrofe que les acabo de enseñar. Nada que ver, súper diferente, ¿ok? I think we study that later. Espero que pues podamos estudiar eso más adelante. So you can identify them, ¿ok? Para que los puedan identificar. Pero ahorita vamos a terminar el tema. Entonces íbamos a our cell phone. Ahora, por ejemplo, yo quiero decir la casa de ellos. ¿Cómo sería? Their house. Their house. Ok, porque siempre recuerden que es el their con el... O sea, el posesivo adjetivo con el objeto, ¿verdad? Siempre, siempre. Ahora, vamos a ver, sería el cuaderno de ella. She's book. Her book. No, her book. Ajá, her book. Ok. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, estoy diciendo, el cuaderno de ella, her book. Acá si se dan cuenta yo no utilizo nombres, sino que de un solo me voy con el posesivo. Dígame, Miss, escuché una Miss que estaba encendiendo ahí el micrófono. Yo lo encendí. Yes, Miss, dígame, Jasmine. No, es que me había confundido porque pensé que iba a escribir la S, pero no, ya vi que no. Se pronuncia her poop. Sí, muy bien. Sí, porque ahorita estamos con los posesivos. Ahorita ya vamos con... Ajá, y recuerda que con los posesivos, como les mostraba en la diapositiva al principio, ¿verdad? Lo que hacemos básicamente es que agregamos, después de la posesivo, agregamos un objeto. Y de hecho, eso es lo que les decía al inicio, ¿verdad? De la clase de... Que después de estos, del posesivo, pues va un objeto, un miembro de familia, ok, what else, un animalito puede ser, ok, whatever, anything. Okay, vamos a ver, no problem. Let's see, Wilber Beltrán, vaya, ahora sí, mister, dígame una oración, utilizando de él. Vamos a ver, la Coca-Cola de él, vamos a ver cómo se dice. La Coca-Cola de él. ¿Sí? La Coca-Cola de él. ¿Cómo sería? His Coca-Cola. Yes, very good. Thank you. His Coca-Cola o Coke. Ok. Vamos a ver. Metsi. No, Metsi is not there. Buenas noches, Metsi. Yeah, no, we are going to remove Metsi. He's sleeping. Okay, let's go with sleep. Adela, tell me. Nuestro examen. Nuestro examen, ¿cuál sería? Our examen. Yes, very good. Diana, tu cabello. Your, no me recuerdo cómo se dice cabello. Hair. Hair. Yes, your, yes, very good. Carolina, Tatiana. Ella. Vamos a ver. La ropa de ella. ¿Cómo se dice ropa? Clothes. Hair clothes. Clothes. Yes, very good. Her clothes. Very good. Thank you, thank you. Ok, so ese era el primer tema, como les decía. Primero el posesivo y después el objeto. Segundo tema, y muy, muy importante, es cuando le agregamos en los singulares, les decía que les agregamos el apóstrofe y la S. ¿Por qué no acerca? Oh, my goodness. I want to pick. Ok. Ok, ese es el primer tema, el apóstrofe y la S. Y el segundo era el plural. Cuando tenemos una palabra en plural, se le agrega solo el apóstrofe, les decía. Ok. Okay, it's time. I don't know why. Okay, but we are going to review this tomorrow, okay? Vamos a hacer un pequeño repaso el día de mañana, okay? All of the topic that we have studied, de todos los temas que hemos estudiado. Si tienen alguna duda, la pueden escribir y el día de mañana la aclaramos, okay? La escriben, no entendí esta parte o por qué esta cosa, okay? If any questions, yes? Cualquier pregunta. Okay, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. And Carolina, please stay, okay? Bye, everybody. Have a good night. Take care, and thank you for coming. Bye. Take care. Bye. 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 Good night. Good night. Good night, everybody. Take care. Bye. Okay, Carolina. Hi, me. Hi. Solo una consulta. No sé si me notó por esto en este momento. Se me desconecté. Sí, 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 la anoté. Ahorita le acabo de agregar. Cuando entró, le agregué ahí su asistencia, Mr. No Worries. Ah, ok, ok. Yes. Tenía esa consulta. Entonces, good night. Good night, bye. Mr. Take care. Bye. Ok, yes. Ok, Miss, tell me. ¿Tienes alguna duda? ¿Algún tema que quieras reforzar? Uy, me salí de la pizarra. Creo que ahorita todo lo he comprendido bien. Solo que en el momento que estábamos viendo los posesivos, intenté hacer unas oraciones y quería ver si está claro. Bien. Okay, claro, claro. Dime qué oraciones hiciste. Tell me the sentences that you have. Is my father is strong. Oh, very good. Ajá. My boyfriend is Carlos. Ajá, very good. Our book is green. Okay. Her candy is delicious. Very good. His car is incredible. Mm-hmm. Their apple is short. Yes, very good, Miss. Amazing sentences. Super good. Yeah, you're good with that topic. Estás súper bien con ese. Yeah, very good. Ahora, con el apóstrofe y la S no intentaste. Porque siempre... Lo quería intentar con eso porque por eso le preguntaba de quién era la imagen. Porque quería ver lo del apóstrofe y la S, ¿verdad? Ajá. Pero sí le comprendí el tema. Ok, por ejemplo, digamos que, dime que esto es mío, vamos a ver. El cuaderno es mío. O sea, vas a decir mis Alvarados. Mis Alvarados notebook. Ajá, vamos a ver. Mis Alvarados... botella de agua. Bottle? Water. Bottled water. Yes, very good. Miss Alvarado's mouse. Yes, very good. You're good with that topic too. Estás muy bien, very good. So, entonces, another topic that you want to reinforce o otro tema anterior que no hayas entendido. Deletréame la palabra. Espérame, vamos, aquí tengo las cars. Vamos a utilizarlas. Te quiero que me deletrees una palabra. Okay. Oh, can you spell pizza? P-I-Z-Z-A. Yes, very good. Can you spell octopus? O-C-T-O-P-U-S. Yes, wow, you're good. And now, can you tell me, ¿me podrías decir una oración utilizando el verbo to be? Sí. I am a doctor. Ah, pero is, por ejemplo, puede ser con el she, con el he o con el it. Okay. Uh-huh. She is a teacher. Mm-hmm. Bien. Con el are, por ejemplo, puede ser con el they, we o you. Mm, ajá. You are beautiful. Yes, amazing. Wow, you're good, girl. Mm-hmm. Nice. Okay, so I have here a practice. We have 5 minutes, so even though we are going to practice them, vamos a practicar porque pues tenemos 5 minutos, vamos a aprovecharlos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Sí, vamos a jugar un ratito. ¿Qué vamos a hacer? Tú me vas a decir el possessive adjective, ¿ok? El correcto, ¿ok? Ok, vamos a ir acá. So, ¿cómo sería aquí el nombre? ¿Cuál sería el nombre? Paola. Uh-huh. I am teacher. Oh, no. Aquí sería my. Te voy a decir por qué. Y ese era, fíjate que yo también había pensado que era her, pero no. ¿Por qué? Mira la segunda. Tenía el I. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta. But yes, very good. Vamos a ver acá. Her mother's. Ahí sí es here. Ajá. Can you read the sentence, please? Anne is 12 years old. Her mother is Sue. Yes, very good, miss. Let's go next one. Anthony is 50 years old. Five years old. Yes. His mother is Susan. Yes, very good. The next one. Mattarella, así sería. I think it's Mattarella, yeah. I don't know. Sería. Este está bien tricky porque no puede ser your, it puede ser our y también there porque no sabemos de dónde es este juego. Cualquiera. Mattarella is our president new. Yes, very good. Vamos a ver, next one. Tish is an elephant. Mm-hmm. Its nose is long. Wow, nice. Good, good. Mm-hmm. Mm-hmm. Amy and Sam are twins. Uh-huh. There. Yes. Their dog is black and white. Right. Blanquito con negro. Uh-huh, yes, it's true. Uh-huh, here? He is a famous actor. Mm-hmm. His name is Daniel Radcliffe. Yes. Wow, wow. I am amazed. Okay, here? Quiero ver. Mm-hmm. You are students. Your school is in Italy. Yes. Okay. Let's see. This one? Batman is superhero. Uh-huh. His car is very fast. Very good. And the last one. Let's see. We're only going to do 10. Uh-huh. Here? Valentino Rossi is a famous champion. This is his helmet. Okay. El casco. Very good. Wow, miss. Only 10 because, yeah, you're this topic amazing. You do. You're good. You, every topic it's good. ¿Ya habías recibido clases antes? Realmente no, pero sí me gusta bastante el inglés y me gusta bastante el inglés. Yes, because you are doing fine. You are in the right path. Vas por el camino correcto. If you continue like that, you will be amazing. Like in like 5 months, 6 months, it will be super good. Si continuas así, porque ya el lunes ya comenzamos con acciones, entonces, pero este tema que estamos viendo ahora es esencial, porque vamos a poder decir, no sé, Shakira y su esposo, entonces, vea, entonces es esencial, todos los temas son esenciales, no hay que darles como que un tema, no, todos son importantes para el momento de hablar, entonces, pero vas por el camino correcto, very good, you're doing it. Yes. If you have any questions. Muchas gracias por todo lo que nos está enseñando. I'm happy to help. I am happy to help. Estoy feliz de ayudarles y de enseñarles cosas nuevas. Así como ustedes me están enseñando, porque todos, yo siempre aprendo algo nuevo. Yo digo en cada clase, no sé, con ellos y con ustedes, no sé. Entonces, sí. Y siempre es continuar haciendo lo más que se pueda, ¿verdad? Ahí, si tienes alguna duda, siempre me puedes escribir en WhatsApp, ¿ok? Ahí en el grupo o si no en privado, y ahí voy a estar pendiente de cualquier duda que tengas en cualquier tema. Porque pues obviamente ya no vamos a tener esos 10 minutos, ¿verdad? Entonces ahí estamos pendientes, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Miss. Okay, so we are going to stay here. We are going to continue tomorrow. Continuamos mañana, ¿ok? Bye-bye. Take care. Have a good night. Bye. Good night. Take care.